¡Chivao! ¡Chivao! ¡Chiva! ¡Chiva! Y ya, por la noche, que hace ya mucho frío. Así todos los días. Las llevo, las traigo para que salgan al sol y coman hierba. Y ya está, y todos los días así. Unos días antes o después me adapto a mi horario y ya está. Y esta es mi vida. De ellas comemos. ¡Vamos, chiquita! A mi madre yo la considero una madre luchadora que está siempre en su oficio, se hace cargo de su oficio, de sus cabras y todo lo que tiene que hacer. Estoy súper orgulloso de ella. Todo el día, estas son mis compañeras, mi amiga de todo el día. La gente no comprende cómo puedo estar todo el día entre cabras y ovejas. Porque me llama mi hermana, ¿qué hace? Por la mañana con las cabras, por la tarde con las ovejas. Pero claro, esta es mi vida y la gente, pues, es duro adaptarse a eso, pero yo ya estoy acostumbrada y me entretengo con ella y salgo y ya está, las llevo, las traigo, las trato como si fueran mis niñas y ellas se vienen, las llamo y se vienen en busca mía y mira, feliz aquí con mis cabras. Enrique, que vivía aquí, entonces pues tiene su trabajo aquí y su vida es esta, y entonces pues yo pues digo, pues sí, me gusta esto y me vine con él. Y aquí hemos sacado nuestros niños y la verdad es que se vive bien. No es que se viva para tirar cohetes, pero bueno, va saliendo. Pues mis niños muy sanamente, porque salían a jugar al campo y sin problema ninguno, con una piedra, con un palo, se entretenían y desde pequeños también yo me los he llevado al campo, a la aceituna, y ellos muy sanamente, que incluso dos de ellos, los más pequeños, pues no querían ni guardería, querían venirse con nosotros al campo. Y ellos pues están acostumbrados también a esta vida y entienden las cabras y las ovejas como mi marido y yo. Por desgracia no sé, ni lo que es un día festivo entero no lo sé. Sé que es un día festivo, hombre, porque también lo celebramos, pero antes y después hay que sacrificarse y hacer la faena antes y después. Últimamente es que ya no quiero ni verlo, porque es que veo tanta impotencia y tanto que tenga uno que trabajar nada más que para cuatro, digamos así. No, la verdad es que no va bien. Si tienen el dinero los que unos pocos y los demás trabajamos para ellos, y la educación está fatal, la sanidad, y está muy mal. Y los niños como yo, que tengo una niña con dos carreras, y está en la aceituna. Sí, por supuesto, porque vienen muchos, pues con muchas leyes, que esto no lo puedes hacer así, que lo otro no, que las carreteras por aquí tienen que ir, que esto no se puede cortar. Pues si vinieran ellos y estuvieran aquí trabajando y bregando con todo esto, verían que muchas cosas que son incoherentes lo que piensan. Usted tiene unas manos de trabajar. Sí, ¿eh? Por desgracia sí. De trabajar toda la vida. Toda la vida. ¿Manicura? No, ninguna, mira. Pupa y poco más, y callo. Thank you.
mayores atractivos y posiblemente uno de los mayores encantos de la Sierra Sur sea eso, naturaleza salvaje. Aquí el bosque mediterráneo está a nuestro alrededor, mires por donde mires. El ruido del agua, que es lo único que rompe el silencio, y los pájaros que se oyen de vez en cuando al fondo. Es algo parecido a la felicidad, una especie de paz momentánea. ¡Oh! ¡Chiva! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Chiva!